Faltan pocas horas para que celebremos la Navidad. Medellín está lista. La eterna primavera definitivamente hoy sí que reluce, porque las vías, pese a que hay bastantes obras, pues todo está preparado para que los paisas y los visitantes puedan disfrutar de los diferentes puntos que tiene la capital antioqueña. Alumbrados, movilidad, puntos sencillamente bonitos que la verdad ha llamado la atención de muchos turistas. Por eso nos encontramos en este momento con una mujer que representa la belleza paisa. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra Zuluaga. Bueno, Sandra, la invitación a los televidentes, ¿qué es lo que tiene Medellín de novedoso para que vengan y disfruten durante la época decembrina? Bueno, sin duda alguna Medellín tiene el mejor clima, estamos en el mejor clima en estos momentos, para caminar todas las calles de la ciudad, caminar los parques iluminados, hay demasiados parques con luces muy lindas, el Parque de la Vida en los colores está hermosísimo, en el Parque Norte también se puede hacer un recorrido hermoso donde se visualiza toda la Navidad, toda la armonía de este tiempo. Sandra, la gastronomía, una recomendación, algo rico que se coma acá en Antioquia. No sé, en muchas partes, un trifásico sería delicioso en Envigado, donde se pueda comer realmente la comida de nosotros, la comida tradicional. Muchas gracias, Sandra. Bueno, ahí está, y más a esta hora del almuerzo, ya casi la 1 de la tarde, perfecto para un sancocho también que es muy tradicional, la bandeja paisa, así que Medellín con las puertas abiertas. Conozcamos este informe para ver un poco más de lo bonito de Medellín. La eterna primavera resplandece en esta Navidad. Los alumbrados de Medellín han cautivado a propios y visitantes. Las calles de la ciudad se han convertido en ríos de personas que no pierden detalle para celebrar la Nochebuena. Acá siempre la gente lo acoge bien a uno, son muy amables y todo como tal, la ciudad es muy bonita. El pueblito paisa, el parque de Berrío, el metro cable, el tranvía, el parque de los pies descalzos, el sector de Carabobo, entre otros, están listos para la infaltable visita a Medellín. Se están cubriendo todos los diferentes sectores donde la alcaldía de Medellín ha instalado alumbrados, principalmente hablamos de los parques. Pero tenga en cuenta que la ciudad está en remodelación y varios puntos son críticos para la movilidad y seguridad. Porque por donde usted camine hay una obra que están empezando, hay como se obstaculizando el paso peatonal. El complejo es aquí en la zona del río Medellín porque se está avanzando una obra muy grande, muy buena para toda la ciudad. Complicado, muchos cierres en las principales calles de la ciudad. La Policía Nacional también ha dispuesto unos grupos especiales de reacción en los diferentes corredores de movilidad. Estos grupos tienen comunicación directa con los cuadrantes y con el 123, con el fin de que tengan la suficiente movilidad y versatilidad para que les permita atender de manera oportuna los diferentes casos de policía. Las terminales de transporte reportan congestiones por el alto número de viajeros, por lo que recomienda movilizarse en transporte público, como el metro de la ciudad, que ha aumentado una hora de servicio. Daniela Catalina, les tengo una invitación. Véngase para Medellín, disfrute de la Navidad en la capital antioqueña. Tiene las puertas abiertas. Acá las espera un plato de natilla, buñuelo y, ¿por qué no?, una bandeja paisa con un chicharrón bien bueno. Información a esta hora desde Medellín. Sebastián Palacio, Noticias Caracol.